Y atención que la pelota cae en el área, puede estar, puede estar, tirar. ¡Gol! Gol. Gol de Boston River, Agustín Dávila, la ley del ex para el futbolista de Ex Peñarol, que le pegó desde de lejísimo, eh. Le pegó desde de, de casi la mitad de la cancha, unos metritos más adelante. Hizo uso, hizo gala. De su buena pegada, Agustín Dávila lo agarró recontra. Mal parado el arquero Neto Volpi. Y pone en 10 minutos Boston River 1. Agustín Dávila, Peñarol 0. Fútbol Centenario. Un golazo impresionante de Agustín Dávila, lo que le faltaba a Peñarol, que el delantero que usó por descarte para traer a Bentancur, que en este caso está lesionado, no está ni a la orden, metió un gol impresionante. Tiró desde ¿qué? 35, 40 metros. Y pierna zurda. Eh, aparte agarró la pelota eh, un poco en el aire, lo que hizo que la pelota se fuera alta, pero que bajara repentinamente cerca del arco, incrustándose por el ángulo derecho del arquero que. Estando adelantado no llegó a tener reacción, un golazo impresionante del empeine de Agustín Dávila. Zapatazo infernal de Dávila, nos sorprendió porque sinceramente uno pensaba que desde ahí no le iban a bocar el arco, por lo menos que caería las manos de golpe, pero sin embargo la colgó, ¿eh? la colgó. Sí, parecía que se iba alto, Claro. Y le bajó repentinamente. No, no, es... Levanta la cabeza el futbolista y le pegó con una confianza bárbara y la pelota baja, le baja a Volpi de, de golpe y entra a una altura media, le diré. Sí. Un gol, si usted le queríamos quejar los goles a Dawson, este gol a Volpi se lo lleva todo. Sí, sí, puede, puede, puede ser que pueda haber hecho más. Me vas a acordar ya, zurdo y con esa pegada, me vas a acordar de algún no, gol que no, hizo no, eh, Leo Fernández acá en el fútbol uruguayo, ¿se acuerda? antes de irse a México. sí, sí, sí. sí. Eh, buena, buena pegada. Bueno, el equipo carbonero, vamos a ver si en la vía aérea, si con la fuerza aérea, Peñarol encuentra el empate. Recordamos, en 14 minutos gana Motorrible 1 a 0 con contra Agustín Dávila, ex Peñarol. Va a venir la pelota al área. Va a caer donde ya está Carlos Rodríguez, ya está Liceal, está Damián Musto, también está Nahuel Pan. Vamos a ver qué cabecita encuentra la pelota para ver si puede encontrar algo bueno, Peñarol o no. Va a rematar, va a levantar este tiro de esquina. Valentín Rodríguez va a hacer uso de la pelota. Levanta la cabeza a todos, pero por ahora acomoda todo. Federzuk da la orden. Federzuk en estos momentos le va a pegar la pelota que cae al área. Buen centro, el cabezazo rebotó, quedó bollando. La pelota le queda a Facu Torres que intenta desbordar, buscar algo, pero ahora pitan algo. De penal, eh. penal, 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 penal penal, para Peñarol. Eh. Clara infracción cobra ahora el señor Daniel Federzuk. ¿Contra quién es? A ver, Bruno, si puedes verlo. Elizalde, si no me equivoco, es el que está tirado. Bueno, puede ser contra Elizalde, entonces yo tengo la duda si es Elizalde o si es Musto el que termina infracción. cometiendo la infracción. Sí, Cristian. Correcto, Martínez. Edgar Elizalde. Bueno, entonces fue Elizalde, como bien decía Bruno, eh, quien le termina cometiendo la infracción. Yo le voy a decir algo, no veo penal en la jugada. Si el penal es contra Elizalde, yo no veo infracciones. Ya se lo digo, no veo penal que haya sido bien sancionado, no sé Bruno. ¿Qué me puede decir? Pero yo, yo de acá no vi nada. Yo veo una pierna de, de, de Machado, pero si sí, no me quedó claro tampoco. Dudosa falta que cobra el señor Daniel Federsuk a favor de Peñarol. Entonces le pesó, me parece, lo lo que tanto se está hablando de los arbitrajes al señor Daniel Federsuk. Porque no veo infracción en la jugada. Pero bueno, lo cierto es que la pitó. Boston River no quiere ver. Así que ahí tiene su. digamos, su medicina, ¿verdad? Sí. Porque si bien le se equivoca, no, 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 sí. ¿Eh? Pero es una herramienta más, digo, es decir. Claro. Después los equipos y nosotros usa, utilizamos la tecnología pa, para jugar, pero los únicos que no pueden usar la tecnología por decisión de los clubes son los árbitros y después los salen a, a quemar. A en que todo bueno, acomoda la pelota en el punto penal, Ariel Nahuel Pan. Lo pidió Cristian Pérez, ahí lo tiene, Nahuel Pan que acomoda. Recién me entero que Nahuel Pan es zurdo, para mí Nahuel Pan era derecho, pero bueno. El hombre acomodó y le va a pegar de pierna izquierda. Ariel Nahuel Pan, camiseta número 37 para Peñarol, mira la pelota, muy concentrado, el calvo centro delantero, Haga zapado, Gonzalo Falcón, buen arquero. Vamos a ver qué es lo que termina pasando, sigue la protesta, sigue la charla con Fersú, que no termina de dar la orden, Nahuel Pan sigue con una larga carrera. El calvo Ariete Peñarol, la orden Fersú, va Nahuel Pan, está, tiró, ¡Gol! gol de Peñarol. Encuentra el empate el equipo carbonero desde el punto del penal. Ariel Nahuel Pan, camiseta número 37, le pegó con la cara colocó abajo contra un palo que bien se había tirado Falcón pero que no llegó en 17 minutos del primer tiempo acá en Las Piedras Boston River 1 Peñal 1 Fútbol Centenario El penal está muy bien pateado porque con el borde interno es verdad, para darle la dirección con el borde interno le da fuerza y eso hace que, por más que Falcón muy bien adivinó la dirección a donde iba a ir el remate, no haya podido llegar muy eh, buena ejecución de Nahuel Pan, que rápido en el partido pone el empate, al igual que el otro día Peñarol logra estabilizar el partido, a ver si lo puede dar vuelta. Vamos a ver si este empate le sirve a Peñarol anímicamente y eh, mentalmente para encarrilar, encaminar este partido que se le ha puesto un tanto complicado de tempranito nomás con ese golazo de Dávila. Ahora encuentra el empate en agua el en un penal que, repito, para algunos será dudoso. Para mí no fue penal lo que cobró Federzuk, Daniel. No terminan acá, le erran feo, pero afuera terminan saliendo bien parados. El centro que llegó al área, el cabezazo puede estar, puede estar. ¡Gol! ¡Gol! de Peñarol, Nahuel Pan, Ariel Nahuel Pan, cabeceazo, cruzado abajo, nada que hacer para el arquero Gonzalo Falcón y entre polémicas, entre frases, entre partido cortado, entre el partido aburrido, cayó el centro y cabezazo de Nahuel Pan, que pobre bastón River uno, Peñarol 2, fútbol centenario, fútbol centenario, Bueno, hay un muy buen centro de Facundo Torres puesto a las inmediaciones del área chica y Nahuel Pan con algún jugador de Boston River prácticamente colgado en la espalda, con los pies prácticamente pegado en el piso, cabecea en el primer palo hacia el primer palo. No llega Gonzalo Falcón porque le cabecean muy cerca, si bien Boston River logró imponerse en la altura, Nahuel Pan prácticamente agachado, cabecea en la primera línea de ese centro, pone la cabeza contra el palo y da vuelta este partido para Peñarol que lo encarrila para jugarlo porque Boston River va a tener que salir a buscar aunque sea un punto, porque Peñarol se pone en la cima del campeonato por lo menos eh, por ahora y por lo menos hasta que juegue Wanderers. hasta un ratito que juegue Wander, si es que Wander gana va a ser el único puntero, en caso de eh, perder, bueno, cambiará las posiciones si de la tabla si empata Wanderers y si Peñarol consuma la victoria quedan iguales en puntos, exactamente, bueno 35 minutos, del... ah. ya repone el arco el arquero, Peñarol, el neto gol, pico largo pelotazo, buscándolo a Nahuel Pan, termina ganando Mancebo, la pelota la termina quedando Musto, este que juega por derecha con eh, Agustín Canovio, Canovio que jugó muy buena bocha para Torres, pierde Peñarol ahora, la pelota la queda Mancebo, Mancebo juega bien atrás para Gonzalo Falcón que la revienta, la revienta al balón, la pelota la durmió muy bien eh, muy bien Giovanni González que juega para Canovio, y le quedó Canovio, Castirol ¡Gol! El hombre de la semana complicada, el hombre de la semana turbulenta, el hombre de las dudas, la pelota le quedó a Agustín Canovio que remató desde afuera del arco, cruzado, bajo nada que hacer para Gonzalo Falcón y dice que acá en el Parque Artigas de las Piedras, Peñarol 3, Boston Rivero, Fútbol Centenario. Otro gol de el nuevo Canovio. Porque el Canovio de Peñarol siempre corrió. Siempre tuvo un desgaste impresionante. Siempre tuvo un recorrido eh, excepcional. Ahora, el nuevo Canovio es el que define, el que asiste. El que en este caso de pierna zurda cuando se va en paralelo a la línea de fondo. De la derecha al medio. Tira de pierna izquierda rasante Dejando sin ninguna opción al golero Falcón. Al gran golero Falcón. Porque el tiro se va, eh, si bien no muy fuerte... Muy bien esquinado Canovio que muestra su físico, Canovio que dice que acá no hay nada raro. Peñarol gana 3 a 1 y por ahora se pone en la punta del campeonato. Así es, eh, importante gol para Canobie tras una mala semana de Agustín, que no había jugado bien en el partido, pero aparte le cayó todo eso, lo del posible positivo, que, que ahora Peñarol va, va a intentar defender, así que vamos a ver qué es lo que pasa. También hubo cartulina amarilla, recupera la pelota musto para Peñarol, se viene Facundo Torres que le va a pegar, le pegó, golazo. ¡Golazo! ¡Golazo de Facundo Torres! su cuerpo para la pierna izquierda levantó la cabeza, le dio un espacio y le iba a pegar y le pegó la colgó de un ángulo Facu Torres, pone pone, Peñarol 4 Boston River 1, esto me parece que ya es partido liquidado golazo de Facundo Torres Fútbol Centenario Otro golazo impresionante en este partido, como fue aquel que abrió la cuenta también de 30 metros. Facundo Torres se acomoda para la zurda, tira un disparo cruzado. Este no baja repentinamente. Este directamente baja cuando toca la red. No, tremendo golazo. Tremendo golazo que estuvo a centímetros de entrar justamente en el ángulo. Nada que hacer para el arquero Falcón. No impidieron el tiro de Torres desde afuera del área. Este jugador que no se va a quedar mucho tiempo más en Peñarol. Esta joya del fútbol uruguayo, este número 10, este jugador de selección, eh, da el partido por liquidado. Facundo Torres, un golazo de su pierna zurda. De la pelota que le queda ahí a Gonzalo Bueno, que la aguanta con el pecho, rebota ahora el mono Pereira y lateral. Para Peñarol, dice Fodor Zuc, entonces la pelota rebotó en el futbolista Damián Silva de Boston River. Sale jugando Peñarol del fondo de Elizalde con el balón. Domina el zaguero de Peñarol el que juega bien para Juan Manuel Ramos. Ramos que vuelve a jugar cortito y para Canovio. Canovio de vuelta para Ramos. Ramos vuelve a jugar para Elizalde. Sale jugando el fondo. Peñarol apurado ahora por Nicolás González. La terminaron perdiendo. Ojo con esto. La pelota para González. Puede estar en el cuento. ¡Gol! ¡Gol! Gol de Boston River, Facundo en la bandeira Apuró a Lizalde le robó la pelota Después buena para con Nicolás González Y le quedó de vuelta a Facundo en la bandeira Para que de Puntín defina ante la salida de Tobolpi Volpi Pone Boston River 2, Peñero 4 Fútbol Centenario, centenario. Un error enorme de la defensa de Peñarol. De la defensa de Peñarol no. De Edgar Elizalde, que se va de la punta al medio, que le roban muy bien la pelota. Quedan dos jugadores solo contra Cajel Mayer, que lo que puede hacer es ir a buscar cortar el pase. Y cuando le ponen la pelota a la bandeira, se, eh, se va abriendo hacia la derecha del arquero. Y cuando Neto Volpi, que si bien no tiene una gran reacción. Se va moviendo hacia su costado derecho, justo a contrapierna. La bandeira la coloca por entre las piernas. Si bien parece que pudo haber hecho algo mejor, neto este golpi, eh, creo que es más mérito de la bandeira de encontrar el punto justo donde a contrapierna se la puede meter por dos caños siguiendo el ritmo de los pasos del arquero Boston River. Que achica el resultado que en este segundo tiempo había sido mucho menos que en el primero, pero con un gran error de Peñarol. Otra vez, un gran error de la defensa. Peñarol sufre un gol que en este caso debería. No ser de mayor importancia, pero Boston River encuentra un ánimo para salir a buscar los últimos 10 minutos de partido. Las mágicas. ¡Va a tirar Martín Fernández el tiro de esquina! Para Boston River, en el área ya están todos. La pelota que terminó el primer palo, despejó la Mono Pereira. Le quedó a Mancebo, larga, pelotazo para nadie. Sale jugando de atrás Peñarol, la pelota la termina quedando Canovio. Que corre, 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 incansable Agustín Canovio. Que la va a frenar y la va a cambiar de frente. Justamente esto hizo para que le quede el Canario. Y ojo con esto, está en contra. ¡Gol! ¡Gol! Cayó el quinto, cayó el quinto, señores! Gol en contra del equipo de Boston River! Cuando intentó despejar, cuando intentó cerrar, el futbolista Sastre no hizo más que mandarla a guardar en su propia meta. Esto pone, esto pone la goleada del Peñarol, Peñarol 5, Boston River 2. Cuando intentaba descontar el equipo Sastre, apareció. Apareció un mal cierre de su saga y apareció el quinto para que sea goleada. Sí. Fútbol Centenario. Centenario. Cuando Peñarol no mostraba seguridad en defensa a raíz del segundo gol buzón, tras un contragolpe y un buen manejo de el mismo de Canovio, una pelota que va al medio, la controla Álvarez Martínez y en el intento de cierre, Leandro Lozano, Lozano. Es, es quien con intención de tirarla afuera termina poniendo la pelota por encima del de arquero Falcón. Si lo hubiera hecho Martínez de ahí con esa dirección, hubiéramos dicho que era un sombrerito Hola. impresionante. Buena lástima que en este caso fue un gol en contra del jugador Buzón que había tenido un gran primer tiempo Leandro Lozano. Ahora sí, otra vez se vuelve a liquidar el partido, un partido que eh, había cobrado suspenso por eh, errores en la defensa de Peñarol. Muy bien.